buenos días en esta mañana estamos en este canal 38 dándole gracias a dios por permi permitir que estemos aquí reunidos una vez más en este día jueves en esta hora dándole honra y gloria al señor jesucristo de lo que dios está haciendo semanas atrás y de lo que dios va a hacer el día de hoy el día de hoy dios va a estar Obrando de una manera especial, porque Dios sigue derramando su misericordia sobre nosotros y sobre usted que está al pendiente de este programa día a día. Déjeme decirle que con seguridad Dios a usted lo va a bendecir de una manera muy especial, porque Dios lo que hace es bendecir a las familias, bendecir ¿verdad? en general a cada persona. Que atentamente busca y pone la mirada en Él, y aún aquellos que andan todavía sin Dios y sin esperanza, pues es momento de que nosotros podamos llegar a las vidas de ellos por medio de esta palabra, por medio de estas ondas de televisión, por lo cual damos gracias, gracias a Dios ¿verdad? por cada, cada persona que trabaja aquí en este ministerio, que Dios ¿verdad? los bendiga de una manera especial. Y que eh, así como decíamos nosotros que se han bendecido sus vidas de ellos, también queremos que su vida suya sea bendecida. Mire, una recomendación rápidamente, ¿verdad? El tiempo se va corriendo, pero hay que lograr este tiempo. Uh, yo doy un gran saludo, ¿verdad? A todos los pastores de aquí, El Paso, ¿verdad? Que Dios los ha llamado al pastorado. Que lo que yo te digo, como ministro, como sierva de Dios, que no es fácil verdad pero sabemos que Dios con Dios todo es fácil y entonces yo te animo verdad que tomes a, a, a fuerza en el nombre del Señor Jesucristo y que sigas adelante porque quizás este como ministro verdad estás mirando eh, que ya no vas a seguir adelante porque has visto muchas cosas o que quizás se te ha acabado has desmayado se te acabó la fuerza yo te digo verdad traemos un tema que Dios nos ha dado en este día, para compartirlo con usted como ministro, como ministra del Evangelio de Jesucristo, para que usted sea levantada o sea levantado como lo hizo Dios con nosotros aún desde ayer y aún sigue Dios levantándonos en alto, ¿verdad? Y la honra y gloria sea para Dios. Queremos saludar también a las iglesias de Juárez, ¿verdad? A, a la Nueva Jerusalén, hay donde de Pastorea Félix y Marisela Villa, donde Pastorea, nuestro hermano Arturo Prieto y Marta, ¿verdad? Y, y, y donde están mis hermanos que ahorita van a ellos a estar presentando la iglesia donde Dios les ha permitido abrir ese lugar precioso donde se mueve la gloria y la presencia de Dios. Y yo quiero que alice la palabra de Dios en sus manos en este momento y si no la tiene en la mano, ¿verdad? Donde quizás vaya manejando, ¿verdad? O quizás estés en un lugar donde no, no tengas la palabra de Dios contigo. Pero eso sí te digo, pon atención, amén. A lo que Dios va a estar hablando en esta hora, ¿verdad? Saludo a mi familia, ¿verdad? A todos mis hijos también, que son de mucha ayuda y de bendición en el ministerio. Amén. Así también uh, saludo a la congregación completa, ¿verdad? De la iglesia donde estamos ubicados. Así que, hermano y hermana, en esta mañana prepare su corazón, porque vamos a estar abriendo en el libro de los profetas menores, ahí en el libro de Ageo. Amén. Vamos a estar ahí hablando. En el capítulo 2 y versículo del 1 al 3, ¿verdad? Y el propósito de Dios es, es el ministerio. ¿Qué era el ministerio para con Ageo? El ministerio que, era, que Dios tenía para con Ageo era que la gloria postrera, ¿verdad? Lo que Dios le había dado, que no quedara en sí, sino que avanzara, amén. Pero luego, más para, más para adelante, estaremos introduciendo lo que es la gloria postrera, que no me pertenece a mí, sino que sabemos, ¿verdad?, que en, este, en esos momentos estamos logrando lo que es la gloria postrera. Pero vamos a estar leyendo ahí en, en Ageo, si va conmigo, ¿verdad?, allí al libro de, de Ageo. Ageo, amén, perdón. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, en el mes séptimo a los 21 días del mes vino palabra de Jehová por medio del profeta. Ageo, diciendo, habla ahora, habla ahora. O sea, era un mando, era un mandato, ¿verdad? De que habla ahora. Muchas veces hemos, habla ahora como cuando alguien se está comprometiendo para unirse al matrimonio, ¿verdad? Hable ahora o calle para siempre, pero aquí la palabra calle no, 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 se, no se aplica en esto, ¿verdad? Dice, habla ahora ese. Zerubabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote y al resto del pueblo, diciendo: ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria? Amén. ¿Quién ha quedado en casa, verdad? En uh, viendo su gloria. Amén. Y hablando de la gloria primera, dice, y como la veis ahora, no os no es ella como nada delante de vuestros ojos, os diciendo, como que, no tomen, como que no toman en cuenta lo que está enfrente y lo que les he dado. Amén. Aquí la palabra del Señor a nosotros nos dice que lo que Dios nos dio, ¿verdad? Al creer en Jesucristo. Depositó en algo en algo en nosotros especial que vino siendo, amén, las arras del Espíritu Santo y, y vino el amor de Jesucristo a nuestras vidas para que nosotros podamos, amén, tener y dar, amén, las buenas nuevas a aquellos que no tienen la gloria primera. Y la gloria primera es de que entregues su vida a Jesucristo amén, y reconozca y quiera esa gloria primera, amén. Entonces sigue diciendo aquí en el versículo 3, ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? Y como lo veis ahora, no es ella como nada delante de vosotros, o sea, cuando la palabra de Dios llegó a nuestra vida, no la movimos, no la, no la, no la tuvimos, por olvidada, sino que la tomamos en lo más profundo de nuestro corazón cuando vinieron a presentarnos esa gloria primera. Y la gloria primera ahora en esos tiempos está hablando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es lo que estamos presentando ahora, la gloria primera, ¿verdad? Pero vamos a, a estar explicando lo que Dios realmente quiere hacer en mi vida y lo que Dios quiere hacer en su vida. ¿Desea usted la gloria primera en su vida? Dios le ha dado la oportunidad, quizás, ¿verdad?, de que ha habido personas que han llegado a su casa a tocar la puerta de su corazón, la puerta de su casa, en su trabajo, y ha llegado allí, ¿verdad?, la gloria primera para que usted pueda expresar y sostener lo que Dios a usted le ha dado. Mire, a mí, me ha, aquí, a mí llegó Jesucristo a mi vida. Y yo esa gloria postrera está conmigo. Amén. Y esta gloria postrera uh, quiere estar y entrar contigo. Yo te invito, ¿verdad?, de que tú vengas y aceptes lo que Dios está ofreciendo a través de este canal 38, ¿verdad?, que con mucho esfuerzo, ¿verdad?, y con voluntad propia que sale de vuestro corazón, estamos aquí con el mejor anhelo y deseo de que usted reciba palabra de Dios en este día, en esta hora. Amén. Mire, en este momento yo voy a dar lugar poquito a nuestra hermana Nulca, quien va a estar compartiendo, ¿verdad? De lo que Dios a ella le ha enseñado y le ha dado, porque es una mujer, ¿verdad? Que ama a Dios. Y de esas mujeres... Está buscando Dios ahorita. ¿Será usted la que está usted ahorita atentamente eh, eh, con su corazón como, un, como una esponja para recibir el mensaje de hoy? Pues yo le digo, recíbalo. Y con nosotros, nuestra hermana Nurka. Dios te bendiga, pastor. Yo le bendiga a cada uno de ustedes que, que se encuentran mirándonos eh, y observándonos por el medio de, esta, este, eh, de la televisión por el medio de Canal 38, sabiendo que Dios siempre va a edificar su vida y va a trabajar con su corazón en el nombre del Señor. Así que le doy un saludo grande a cada uno de ustedes que, que se encuentra pues, observándonos y mirando y escuchando la palabra del Señor, que es edificación para cada uno de nosotros. Eh, estamos hablando de, lo, de la gloria eh, venidera de la casa del Señor. Eh, y luego dice en el 4, estuve explicando del 1 al 3, y explico ahora el 4, dice, pues ahora solo va a haber, esfuérzate, dice Jehová, Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo de todo, de todo de la tierra. Dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros y luego dice, no temáis, aleluya. Y ocurría que estaba pasando eh, el pueblo de Israel, estaba pasando eh, un momento donde estaban retornando a su, a su lugar, a su pueblo eh, y a Jerusalén. Y estaban pues reconstruyendo los muros en ese momento dado, eh, que se encontraban ellos, ¿verdad? Edificando los muros que estaban caídos, edificando eh, el templo que había derribado eh, eh, Babilonia en el cautiverio, donde todo estaba en una situación de, de destrucción, ¿verdad? Y ellos pues se encontraban en un momento de edificación del lugar, de reconstrucción del lugar. Y eh, en un momento dado, pues ellos estaban eh, trabajando ya directamente con lo que era el templo, el templo de Dios, que lo habían derribado eh, los babilonios. Y en ese entonces eh, se encontraba el, el, la iglesia y el templo del Señor de Jerusalén, se encontraba en un momento muy difícil donde el pueblo de Israel eh, estaba en un momento de, de desaliento, de, de desánimo, de tristeza por lo que estaba, por lo que había ocurrido hace años en ese lugar y, y miraban así al templo y decían. Señor, eh, yo recuerdo que el templo de Salomón estaba tan precioso, tan glorioso, tan, tan brillante, allí estaba tu gloria. Y ellos recordaban cómo el templo de, de, de Salomón eh, se mostraba la gloria, que era la gloria primera, ¿verdad? Que habla este, este versículo bíblico. Y, y, y recordaban cómo ellos se gozaban, cómo ellos glorificaban al Señor, cómo ellos adoraban en ese templo y aún servían en el templo. Y cómo el enemigo había destruido ese lugar. ¡Ah! y yo sé que a veces uno se encuentra en una posición donde eh, se encuentra a veces mirando atrás mirando lo que eh, eh, la gloria postre la, la gloria primera verdad que en el caso de este era el templo de Salomón y a veces uno se encuentra a veces mirando señor eh, yo recuerdo cuando usted me, cuando tú me usabas señor yo recuerdo cuando me usabas en sanidad me usabas en liberación me usabas predicando la palabra yo recuerdo cuando eh, yo ayunaba oraba e intimidaba a contigo de manera muy especial y veía la gloria eh, que descendía sobre el lugar en el momento que yo imponía las manos, en el momento que yo clamaba, porque recuerdo que había una intimidad tan grande el Señor contigo, que, que ocurrían todos estos milagros, todas estas sanidades, todo todo esta, esto, este, este primer amor ¿verdad? que uno tiene con el Señor, eh, do, en la cual pues eh, ese, ese primer amor no puede desaparecer. Y luego llega un momento que uno comienza a decir, Señor, y, y ha pasado tanto tiempo y he pasado por un desierto y he pasado por momentos muy difíciles que, he, que se ha pagado el don de Dios, se ha pagado lo que tú me has dado, se ha pagado ese, ese primer amor que yo tenía contigo y comenzamos a, a recordar ese primer amor comenzamos a recordar cómo dios nos usaba y comenzamos a recordar cómo, cómo, cómo descendía la gloria del señor en nuestra vida luego el señor eh, comienza a administrar nuestra vida y a trabajar en este tiempo diciendo yo quiero que tú entiendas que la gloria postrera será mayor que la primera si dios te usaba como te usaba antes y a veces tu mente estaba en ese en ese, eh, en ese pensar de cómo Dios me usaba, Dios te está diciendo hoy, si yo te usaba ayer tan poderoso, hoy te voy a usar mayor, te dice el Señor. Pero quiero que entiendas que necesitas seguir edificando, que necesitas seguir trabajando, que necesitas, necesitas seguir esforzándote, levantar tus manos en el nombre de Jesús y no dejar que lo que haya ocurrido en tu vida, que apagó el fuego del Espíritu, eh, deshaga lo que Dios en un, en un momento dado hizo con tu vida, hizo contigo. Entonces el pueblo de Israel se encontraba en esta situación. Y miraban todo el tiempo atrás, en el templo de Salomón, cómo estaba tan bello. Entonces hubo un momento que eh, mirando atrás se encontraban ellos eh, en lo que se llama, entró lo que se llama el, el desaliento y entró lo que se llama el, des, el desinterés. O sea, el desinterés viene siendo cuando, cuando de, descuidamos, cuando descuidamos nuestra casa cuando descuidamos el templo de Dios, cuando descuidamos la relación con Dios, cuando descuidamos el llamado que el Señor te hizo y, y, y tú no prosigues eh, edificando en lo que Dios te ha enviado a hacer. El desaliento y, el, y lo que es el desinterés ocurre cuando nosotros estamos constantemente mirando atrás, mirando lo que, cómo Dios nos usaba y, y, no, y eso no te deja proseguir y ver hacia adelante la gloria postrera que es mayor. Y entonces el pueblo de Israel se encontraba mirando hacia atrás todo el tiempo y no se encontraba mirando lo que el Señor realmente quería hacer con ellos. Y no solamente de eso, que comenzaron a descuidar su vida y su casa, comenzaron a descuidar su relación con el Señor y comenzaron a enfocarse en áreas que no tenían que enfocarse entró lo que era el afán y comenzaron a arreglar su casa y a, y a tenerlo bien bonito su casa, su casa y a edificar su propia casa y se olvidaron lo que era el templo de dios lamentablemente eh, ya no se, no se preocupaban por, por, por el llamado que el señor le, le, le puso una vez en su vida ya no se preocupaban por edificar en, en, en la obra del señor ya no se preocupaban en buscar la presencia de dios ya no se preocupaban en buscar la dirección y la guianza del espíritu sino que ahora se estaban preocupando por sí mismos se estaban preocupando por levantar eh, eh, su hogar, de, que, eh, de tener un, un, un televisor de 65 pulgadas, de, de tener eh, los mejores muebles en su casa, de tener eh, todo eh, un buen trabajo y, y descuidaron el llamado del Señor. Descuidaron lo que el Señor puso en sus manos y a veces la iglesia de jesucristo se encuentra en esa posición lamentablemente que han descuidado el llamado y el don que el señor le puso y no se no, no siguen eh, lo que se llama la multiplicación en su vida y entonces te tienes que preguntar qué estoy haciendo yo con lo que el señor puso en mis manos he descuidado lo que el llamado del señor me he enfocado en, en áreas que dios no me envió a enfocarme me he olvidado de la obra, me he olvidado de pastorear, me he olvidado de evangelizar, de profetizar. De utilizar los dones hermosos, de adorar a Dios, de ir al templo de Dios, de ir a congregarme. Me he olvidado del Señor por completamente, por estar eh, mirando los afanes de la vida, por estar involucrado en, en lo que es eh, eh, constantemente, quizás a veces 40 y 60 horas en el trabajo. He, des, he, he descuidado toda mi vida en el Evangelio hoy el Señor te dice esfuérzate y sé valiente anímate y recobra ánimo vuelve a la senda antigua vuelve donde el Señor te, ay yo dice el Señor, vuelve a lo que yo te he llamado, vuelve al camino, dice el Señor endereza todo lo torcido, porque hay mucho trabajo que tienes que hacer que te he demandado y si sí voy a pedir cuenta en el momento dado, de lo que tú en tus manos, dice el Señor, y el Señor hoy está enviando a que tú recobras ánimo, que tú recobras aliento, y que tú comiences a trabajar en la obra y, te, y, no, y, y, y desvíes, y no, y como podemos decir, y dejes de estar mirando a lo, que, a lo que no es la dirección y la guianza del Señor. Entonces, Dios te está te está diciendo hoy: levántate y sé valiente. Y recobra lo que te puse. Aviva el fuego del Espíritu. Aviva el don que puse en ti. Porque muchas veces tenemos lo que se llama el. el tenemos al, al Espíritu contristado. Porque como no estamos haciendo lo que el Señor nos está enviando, el Espíritu lo que ocurre, lo que ocurre es que se entristece. Porque Él tiene sentimiento. El Espíritu Santo llora, el Espíritu Santo ríe, el, el Espíritu Santo se contenta cuando tú estás haciendo eh, la obra del Señor. El Espíritu Santo llega un momento que, que, que te anima y te dice: a, síguese hacia adelante, dale hacia dale adelante, aviva ese don. Porque cuando no estamos haciendo la función que Dios nos está enviando y estamos mirando siempre atrás la gloria primera, la gloria primera, la gloria primera, entonces Dios no puede darte eh, lo mayor que quiere para con tu vida en el nombre de Jesús. Yo voy a dejar a, al pastor Ruiz para que él pueda proseguir eh, en esta enseñanza pa, eh, y podamos ser eh, edificados de lo que es eh, la gloria postrera, que es mayor que la primera en el nombre de Cristo. Así que déles adelante, amén. Gracias, pastora, por, eh, y el pastor también de la Cruz por esta invitación de estar acá con ustedes compartiendo otro jueves más. Eh, bendecimos a cada una de las personas que nos están viendo a través de este canal 38 y proseguimos con, con esta bella enseñanza preciosa. Me acuerdo siempre de, de Ajeo, pastora, en una ocasión el Señor me levanta y me dice Ajeo. En, en, en un sueño, me da un sueño y me dice Ajeo. Y me com comencé a hacer un, un estudio profundo de lo que es este libro eh, de Ajeo, de este profeta, esta palabra, que es una palabra vigente y que de hecho esta, esta promesa que da el Señor a través de este profeta eh, se cumple parcialmente, pero no está totalmente cumplida. Porque eh, a, a, al origen eh, viene eh, Salomón y levanta esta casa para el Señor, que es el, el templo del Señor, pero como decía la pastora, ocurre que viene Babilonia y la estabilidad de Babilonia cuando se lleva a cautivo a la gente de, de, de Jerusalén, Israel y murieron algunas personas allí. Eh, luego, a los 70 años, el Señor comienza a levantar profetas nuevamente y no es que eh, durante esos 70 años el Señor no tuvo su gente, hay algo maravilloso que siempre hace Dios y es que siempre tiene gente en todo tiempo. O sea, siempre hay un remanente, igual que en esta época Dios tiene su remanente, tiene un pueblo que es santo y que es separado para la obra de Él. Resulta que eh, este profeta, cuando dice la pastora, le, le es levantado, Ajeo, es levantado en un tiempo difícil, un tiempo cuando llega el pueblo de, de Israel, regresa a Jerusalén nuevamente y ella pues mencionaba claramente que... Ellos comienzan a enfocarse en sus hogares, tal vez en la viña, tal vez en las ovejitas. Pero Ageo tenía un, un, un fuego que le quemaba y le Pero <coughs> trabajamos con lo que son los muros de Jerusalén, estaban levantando los muros, estuvieron también trabajando con las casas y con las ovejitas y con todos los negocios, pero nos hemos olvidado de lo más importante. Y el Señor siempre, en todo tiempo, va a levantar a alguien que se enfoque en lo más importante. Él se enfocó en la casa de Dios. Él dijo: Vamos a motivarnos, vamos a crear esta casa nuevamente, a recrearla. Y aunque los babilonios en ese tiempo se había extraviado lo que es el arca, no se sabe sobre muchos utensilios que, que habían en el tiempo de Salomón. Los utensilios del templo, muchos se habían extraviado, no se sabe el arca hasta el sol de hoy, no se sabe dónde se encuentra el arca del pacto, que tenía la, la vara de Aarón, tenía maná y tenía las tablas donde estaba escrita los diez mandamientos. Y muchos dicen y coinciden que los judíos y los sacerdotes de la época, de cuando fue Babilonia eh, a tomar el pueblo, coinciden de que los judíos se escondieron muchos utensilios, muchos escritos, y por tal razón, por alguna razón, lo escondieron de tal manera que hasta el sol de hoy no se sabe dónde se encuentran. Existen, pero no se sabe dónde se encuentran. Entonces, cuando ellos regresan a, a, a levantar por segunda vez que el Señor usa a Ageo, Ageo comienza a amonestar y avivar el fuego dentro del pueblo, y le dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Habla de una gloria postrera. Digo, Ustedes se acuerdan. lo que quedaron del destierro. del lugar, Cuando se lo llevaron a Babilonia. Porque había gente que eran ancianos. Que habían vivido hace 70 años atrás. Y conocían la gloria del templo original. Y sabían el, la gloria cuando <coughs> bajó eh, la nube del poderoso... Jehová Dios sobre aquel lugar y cuando llegó, llenó aquel lugar, los sacerdotes no podían entrar al santuario. No podían entrar. Entonces Él dijo, lo que pasó antes fue bueno, pero Dios me está diciendo que lo que viene va a ser mayor que lo primero. Voy a leer desde el 7 en adelante, antes de irnos a la posa. Tenemos una pausa musical ya breve. Pero bueno, voy a leer esto y ya cuando regresemos de la pausa lo voy a, a estar explicando. Dice 7, Ageo 2, 7. Y haré temblar a todas las naciones. Él dijo, a voy a hacer temblar todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Voy a proseguir leyendo el 8 y el 9. Tenemos una pausa en este momento, es un video musical. Hermano, el, el yo le pido por favor de que no se vaya de, de su asiento, eh, que se quede allí y que nos escuche un ratito más, porque vamos a seguir hablando de esta palabra poderosa y la revelación y cómo vamos a hacer una aplicación en nuestras vidas, porque esta palabra se aplica ahora mismo a nuestras vidas. Amén. Así que Dios le bendiga y le esperamos después de la pausa. Dios le bendiga nuevamente. Bienvenidos a este su programa Unidos en el Amor de Cristo. Este es el pastor Roberto Ruiz de la congregación Today's Christian Church. Y hoy estamos acá invitados por nuestro hermano de la Cruz, mi esposa Nilka Marín. Y estamos discutiendo el tema. Estamos en Ageo capítulo 2, eh, del versículo 7 en adelante. Buen provecho a todos los que están comiendo en esta hora. Eh, para los que nos acaban de sintonizar estamos hablando de la gloria postrera pero antes de poder de continuar queremos hacer dos anuncios uno es del canal por favor allí está el numerito de teléfono del canal llame no solamente para peticiones sino que encarecidamente le estamos pidiendo de que haga su aportación económica también porque este canal tiene sus tiene un grupo de, de empleados el, el, el gobierno eh, de los Estados Unidos, ni ningún gobierno eh, mantiene este canal, sino que este eh, canal se sostiene número uno por Dios y número dos porque usted da su donativo, usted envía su ofrenda a este canal. Hágalo por favor durante este día, durante esta semana, llámenos, comprométase con cada una de las personas que está trabajando aquí porque están dando la milla extra por las personas que están aquí en El Paso, en Juárez, eh, las cruces y los que nos ven a través del internet. Nosotros llegamos aquí a todo el mundo, así que encarecidamente comience a hacer llamadas y si usted se le olvidó hacer donativos en los últimos días prosiga haciendo sus donativos porque son muy importantes puede llamar puede hacer un compromiso puede enviarlos por correo o puede venir directamente a las oficinas de lunes a viernes dentro de las ocho y media de la mañana a cinco y media ocho y media cinco y media de la tarde puede pasar por el canal lo hace en, en, en un giro un cheque o puede traer también la información de la tarjeta y aquí se la van a procesar para que usted pueda hacer su donativo siempre en el reino porque cuando usted siembra en el reino, usted siembra en el banco del cielo y mm. el, blan, el banco del cielo le va a pagar por la eternidad con intereses eternos. Amén. Amén. También quiero hacerle el anuncio de que en la congregación Today Christian Church tenemos nueva localidad. Estamos ahora en la avenida, o oh, calle Rojas, no, creo, creo que no es avenida, creo que es una calle, calle Rojas. Eso es en el 11436, el local B. 14, 11, 4, 6, 3, 6, B14, y allí nos eh, visita. Cada bien estamos a las 7 de la noche, estamos orando por toda la ciudad, estamos dando unos servicios maravillosos para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cada domingo, desde las 9 de la mañana, estamos dando nuestros estudios bíblicos. De después de las 10, estamos haciendo. Nuestro servicio de adoración y alabanza y oramos por todo tipo de necesidad. Lleve a su familia. le Invito. Lleve a su familia y si no, no y si quiere adicionar a esto llevar a su familia puede también hacer invitaciones a sus amigos. Dígale que algo grande Dios está haciendo en este lugar. Bien. Le invito Today Christian Church en la 11436 el local B14 en la Avenida Rojas. Allí también puede, le voy a dar mi número de teléfono, el teléfono pastoral, si nos quiere llamar es el 787-533-5511. 787-533-5511. Habiendo dicho esto, vamos a continuar con el tema de hoy. Amén. Estamos hablando de la gloria postrera. Y vamos a leer desde el capítulo, versículo 7 del capítulo 2 de Ajeo, y dice de la siguiente manera, y haré temblar a todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones. Y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Cuando habla a Geo, se está refiriendo en este momento al santuario, al templo, cuando ya regresa de, de haber estado en, en Babilonia 70 años después. Cuando ya estaban cómodos limpiando sus casitas y haciendo sus casas. Y él le dice, vamos a enfocarnos en el templo. Y él usa una estrategia maravillosa. Él no solamente los invita, Él le dice, así dice Jehová de los ejércitos, Dios mismo los estaba enfocando. Porque a veces nos perdemos el enfoque y el Señor te dice, vuelve a la senda antigua. ¿Cuál es la senda antigua? Para nosotros hoy los cristianos, la senda antigua es la senda de la cruz. Es enfocarnos en Jesucristo. Pero en este tiempo ellos se estaban enfocando en levantar el templo porque ellos entendían de que algo iba a ocurrir en el templo. Lo estaba diciendo de una manera profética y él le pone un acento y le pone el sello. Dice: "Jehová de los ejércitos". No lo digo yo. Lo está diciendo Dios. Versículo 8 dice. Mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. Y va y vuelve y coloca el sello. Cada vez que dice una frase, coloca el sello. Él dice, mía es la plata y mío es el oro. A veces nosotros nos desenfocamos de nuestra visión, de lo que el Señor nos ha llamado a hacer. El Señor Jesucristo nos dice hoy día, y de hacer discípulos a todas las naciones, que bautizándolo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En ese tiempo ellos se desenfocaron Y voy a tocar dos puntos importantes aquí Porque a veces nosotros decimos Mío es el oro y la plata Y tú lo que piensas Bueno, como yo le sirvo a un Dios Que tiene oro y plata Pues yo le voy a pedir oro y plata a él Pero está la otra parte Donde ellos se estaban enfocando En sus necesidades De la vida cotidiana Y es lo que hoy mismo nos ocurre el, Nosotros los cristianos Solemos a veces entrar a la vida cristiana pero seguimos con los mismos gajes, con las mismas situaciones, con los mismos problemas de nuestra vida cotidiana. El esposo, la esposa, los hijos, los nietos, las abuelas, el trabajo, la economía. O sea, todos los días, dice el Señor, cada día va a traer su propio afán. ¿Qué es afán? Problema. Cada día va a traer su propio problema. Pero no te enfoques en los problemas, porque los problemas van a venir siempre. También dijo, los pobres de este mundo. Siempre los tendré. Pero no te enfoques en los pobres porque siempre vas a ver pobre. Y qué te estoy diciendo que no hay que no puedes ayudar, que no puedes. Eh, no, no. Estoy hablando de eso. Estoy hablando en que a veces nosotros nos enfocamos más en nuestra vida cotidiana y perdemos de perspectiva lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Nos enfocamos en más, podemos darle 40, siempre digo esto y lo tengo que repetir, porque este es el, 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 el pan de cada día en la nación americana. Nos preocupamos cada día en trabajar 40, 50 y hasta 60 horas. Podemos tener dos trabajos y hasta tres trabajos. Tenemos que pagar, no nos basta un carro, queremos dos, tres, cuatro carros. No nos basta un perro, queremos 20 perros. Bueno, tenga los perros que quiera. Gócese que el Evangelio es gozo. Tenga el perro que quiera. Pero lo que quiero decir es que a veces nos enfocamos en muchas cosas humanas. Ya no te basta una mujer, ahora quieres tener dos, tres, cuatro mujeres, no aguantas una. Entonces, suena gracioso esto lo que estoy diciendo, pastor, no se ría, que esto, que esto es serio. ¿Tú sabes cuál es el castigo del hombre que tiene dos o más mujeres? Que va a tener dos o más suegras. Eso es un castigo. Mira, hermano, quédese con lo que Dios le dio, con la mujer de su juventud. Se lo digo de manera jocosa, pero es para que se ría. La mujer de su juventud que le baste una. Ámela como Jesucristo amó a la iglesia. Y así la trató y la separó y la santificó Santifíquela usted también Aleluya Entonces está, nos estamos enfocando en las cosas del mundo Y nos olvidamos de lo que es primero para Dios El reino y el evangelio La iglesia no fue creada para tener Wow siento el poder ¡Aleluya! de Dios La iglesia no fue creada para que hicieran eh, escuelas y que, que eduquen, que, que enseñen matemáticas, español, y está muy bien, no está mal, pero la iglesia no fue creada para eso. La iglesia no fue creada tampoco para crear hospitales, y es una bendición, y yo ben, Dios bendiga a las personas que desa, desarrollan hospitales a través de la iglesia, pero ese no es el objetivo de la iglesia. El objetivo de la iglesia es el evangelismo, es predicar las buenas nuevas de salvación, decir que tenemos un Cristo de poder, que murió en la cruz, que resucitó y que está a la diestra del... Padre Todopoderoso, allá y es nuestro abogado y nos está representando, que Él está levantando una iglesia de gloria, que la está santificando, que la está separando para Él mismo por amor de su nombre. Eso es la iglesia. Hablamos de Dios y del poder de Dios. Usted sabe cuál es el poder de Dios. El poder de Dios está en Jesucristo y está en el Evangelio según Jesucristo. Las buenas nuevas de salvación de Jesucristo, ahí está escondido, por eso, por eso es que dice la palabra, no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder, Aleluya. porque es la potencia de Dios. Amén. Oh, yo siento a Dios, Aleluya. porque es la potencia de Dios. Entonces, ¿dónde está escondido el poder de Dios? La mano de Dios. Ahí está Cristo. Aleluya. Donde está escrito es Cristo, está la iglesia. Donde está la iglesia, está el poder Aleluya. de Dios. ¿En dónde? Estamos en la mano de Dios. Amén. Entonces, a veces nosotros nos desenfocamos. Cuando Él nos habla más adelante, dice, la gloria postrera de esta casa, está hablando de manera figurativa, está hablando de aquel lugar. De esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos y huele y estampa. Pon el sello, dice Jehová de los ejércitos en otra versión. Uh -huh. Y en este lugar, aleluya. Mira lo que está profetizando a Jehová. Esto es algo poderoso. El templo de Salomón lo levantan por segunda vez en el año 70 después de Cristo entra General Tito y saca y mata en, en un día mata un millón de judíos y salieron y se fueron a todas las ciudades y a todos los demás países alrededor muchos se fueron para el norte y otros se fueron para medio oriente muy pocos se fueron para Asia pero se fueron moviendo los pocos que quedaban y allí en ese lugar aún quedó lo que es el templo de Salomón. Y el templo de Salomón hoy tienen una mezquita. Y el templo no es una mezquita. Pero están adorando allí a Mahoma y los huesos de Mahoma. Están en la tumba de Mahoma. No se lo llevó ningún, ningún caballo. Como ellos dicen, que se lo llevó un caballo del cielo, que lo agarró y se lo llevó. No, ese es el templo del Señor. Te tengo una noticia: el templo lo están preparando y Dios va a permitir que ese templo sea restaurado Amén. y tienen una universidad, haremos los judíos, tienen una universidad donde están preparando a todos los sacerdotes que van a servir en, en, en los sacrificios en el templo. Y el templo, el Señor lo va a colocar en manos de los judíos nuevamente, eso es profético, eso va a ocurrir. ¿Por qué? Porque allí se tiene que sentar quién? Satanás. Ah, esta abominación va a sentarse allí nuevamente, pero... Va a haber el momento cuando eso ocurra, hermano. Hoy no tenemos tiempo de discutir esto, pero cuando eso ocurra, usted prepárese, Amén. porque antes de que eso ocurra, la iglesia se va para el cielo. Amén. Nosotros, usted que está limpio por la sangre del cordero, que ya no hay, no, aquí no hace falta más sacrificio de machos cabríos, no hace falta más Aleluya. sacrificio, porque ya murió uno por la eternidad y no hace falta otro sacerdote, solamente Jesucristo. Entonces, cuando. Eh, se, se acerque el anticristo Y se formalice estos servicios Allí en Jerusalén Porque allí está el templo Cuando esto ocurra Dice la palabra prepárate Porque la redención se acerca Amén. Mi redención se acerca Yo tengo una redención parcial ahora Sobre la faz de la tierra Dice el Señor Aleluya, Aleluya. Mire siento a Dios esto es una redención parcial sobre la faz de la tierra. Este cuerpo se va, se va para el hoyo. Se, se tiene que morir. Se lo van a comer los gusanos. Sí. Hermano, a menos que Cristo venga y nos vayamos. Todos. Yo estoy esperando que Cristo venga. Ojalá Cristo venga ahora. Aleluya. Ojalá venga ahora. Pero la gloria postrera... Es Cristo, porque la gloria de Dios está escondida en Cristo mismo. Cuando usted habla de la gloria, está hablando de Cristo. Amén. Aquel templo en Jerusalén va a ser lleno de Cristo. Cristo va a ir a sentarse allí. Aleluya. Aleluya. Wow. Cuando la iglesia sea levantada, nosotros okay. vamos a estar en la gloria de Dios. Amén. Siete años, dice la palabra. las bodas el remanente de cristo se está preparando para las bodas Aleluya. cuando estemos en la boda dice la palabra que cristo va a venir a reinar sobre la faz de la tierra por mil años dónde usted cree que se va a sentar baila a, a jerusalén la iglesia va a pisar jerusalén dice la palabra dice y, y daré a este lugar paz Declara el Señor de los Ejércitos. En un momento dado bajó la nube de Jehová en aquel lugar y lo estrenó. Lo inauguró. Pero ahora va a bajar el Rey de Reyes y el Señor de Señores y va a restaurar todas las cosas. ¿Para qué está la iglesia aquí? La iglesia perdió la visión en muchos lugares. Ya la gente lo que está pensando es en oro y en plata. Uh -huh. Yo te voy a decir algo. La iglesia está esperando al maestro, está esperando al Mesías, el regreso del Mesías. Eso es lo que estamos esperando que ocurra. No estamos esperando la tercera guerra mundial que ya comenzó. No estamos esperando que vengan más terremotos, más tsunamis y que venga un, un cataclismo del cielo y que pase como en el tiempo antiguo con los dinosaurios que se desaparecieron. Eso no va a ocurrir. Sí, van a, caer, van a caer meteoritos y van a, van a hacer daño en la tierra, pero Dios, a través de Jesucristo, que es la gloria de Dios, va a restaurar todo. Amén, todo. Amén, amén, amén. Mira, habrá un momento, pastor, cuando las cárceles no existirán. No habrá necesidad de guardias ni de las fuerzas aéreas, ni las fuerzas del Army de los Estados Unidos, ni de ninguna área. No van a haber fronteras, porque las fronteras. No existirán. Seremos una sola nación en Cristo. Amén. No va a haber hambre, no va a haber peste. No va a haber lágrimas porque el Señor las va a enjugar todas. Amén. Entonces, ¿cuál es nuestro enfoque? En el reino de Dios. Amén. Esperar el Mesías y trabajar mientras el día dure, desde que sale el sol hasta que se esconde el sol, trabajar para la obra del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Enfocarnos en lo que se enfocó la iglesia primitiva. Predicar la palabra en tiempo y en fuera de tiempo. Ir y sanar a los enfermos. Echar fuera demonios. Restaurar las almas. Esa es la función de la iglesia hoy día. Esa es la gloria que el Señor. Cuando vino el Pentecostés nos llenó de la gloria del Espíritu Santo. Estamos llenos. El Espíritu Santo vino a dar testimonio de Jesucristo. Amén. Y si Jesucristo es la gloria de Dios, entonces usted está lleno de la gloria de Dios. Amén. Y dice la palabra que la gloria de Dios está donde? Alrededor está en todo el mundo, en todo lugar. Aleluya. Mira, le voy a dar una palabra que el Señor me da. Me dice, este lugar no le pertenece a Satanás ni a los demonios. Este, este lugar todo le pertenece a Jehová, a Dios de los ejércitos. Ajá. Así que, hermano, como decía el pastor hace un rato, amigo pastor, amigo evangelista, maestro, levántese porque este es el tiempo de la iglesia. Pastor. Eh, está muy interesante el tema que Dios nos ha dado hoy. Creo yo que en mí ha despertado una, una, una hambre, una hambre de, de continuar adelante porque. Es triste y lamentable lo que voy a comentar, pero lo he visto y no sé si ustedes, ¿verdad? Pero muchos en lugar de avanzar hacia adelante, van hacia atrás. Porque han visto y ya cuando han visto algo que no va conforme a la palabra del Señor, ha entrado desánimo a sus vidas, ¿verdad? Ha, ha, han dejado de, de buscar lo que es la gloria de Dios, la gloria postera, que Dios empezó en ellos, ¿verdad? Que es la presencia de Dios, Aleluya. es la presencia del Espíritu Santo. Es la llenura, es cuando ellos miraron y se enfocaron más ver en las cosas ¿verdad? que se hicieron mal. Pero lo que está escrito aquí, está escrito para que el día de hoy seamos edificados. Amén. Seamos edificados y podamos ser edificación porque dice la palabra del Señor que lo que Dios empezó lo va a terminar. Y lo que está limpiando lo va a perfeccionar para aquel día del que estaba hablando Roberto, ¿verdad? De que Cristo viene y con ellos, y con él viene por su iglesia, por su pueblo que está preparado. En este día prepare su corazón. En este día póngase a cuentas y dígale a Dios: no le pregunten qué te estoy fallando. Usted se conoce. Y usted diga, te he estado fallando, Señor, en esta forma y en esta manera. Pero hoy, hoy quiero ponerme a cuentas y aún de lo que no me acuerdo, Señor, hazme recordar porque yo no quiero ser dejado. Y aún si tú en este día me llamas a cuentas, quiero estar seguro que yo me voy contigo. Amén. Eso es lo que Dios quiere, hermanos, que nosotros nos pongamos a cuentas. Porque es verdad ¿eh? que muchas de las veces, muchas de las veces nosotros... En lugar de ir avanzando, en lugar de, de que el reino de Dios Se ha engrandecido, no, no está surgiendo. Pero en esta hora yo sé que la palabra de Dios no ha caído en corazones, en corazones o en costales rotos, sino cae, ha caído en corazón de carne. Yo te digo, esfuérzate y sé valiente para tomar lo que Dios te ha dado y eches mano de lo que tienes en tu mano. En el nombre de Jesús. Vamos a estar orando por unas necesidades. Amén. ¿sí? Nos quedan solamente ya algunos minutos uh, y algo. Vamos a estar ahí, me trajeron aquí unas necesidades. Yo quisiera estar orando, ¿verdad? Principalmente vamos a orar por los que están escuchando la palabra del Señor ahorita. Aleluya. ¿Verdad? Sí. Para que todo lo que está estorbando sus vidas, ¿verdad? puedan ser sacados y puedan ser libres, que así como cuando recibieron la palabra, que fue su primer amor, que hablaban, que no faltaban, como decía los Semana Nunca, muchos dejan de, de, de faltar, de llegar a donde, donde se alaba, a un Dios vivo, a un Dios de poder, a, a donde surgen los milagros, donde los cojos son, son levantados, donde los ciegos miran, amén. Ahí Dios todavía sigue haciendo milagros como el día de anoche. Dios se ha movido de una manera especial. Oiga, Dios nos ha traído a, a mi esposa y a mí en la madrugada, en el día. Oiga, pero estamos contentos. Amén. ¿Por qué? Porque al Dios que servimos es el Dios de hace mil años. Es el Dios de hoy. Joven que me escuchas. Tú eres el joven para hoy. Para estos tiempos. Dios ha escogido a ti. Sí. A usted que me ve y a usted que me escucha, Dios te ha escogido a ti. ¿Para qué? Para que engrandezcas el reino de Dios, invitando y dando la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Vamos a orar. Nos queda un minuto. Amén. Por Ángel Díaz. Pide una esposa cristiana que Dios le escuche. Amén. Y por Lorenzo, Lorenza Molina, Molina, oración para que su hija le hable. Hay realidades. Dios, yo creo en esto, que Dios, vamos a orar por este hombre, por Ángel. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, nos llegamos ante tu linda presencia sabiendo, Dios, que tú eres el único que suples. Él pide una esposa, Señor, que tú se la pongas. Igualmente, por esta hermana que quiere que su hija, Señor, le hable. Yo te pido, Dios, que toque el corazón y quites ese corazón de piedra, de rencor, de odio, Señor, y que puedan tener comunión, Padre. De igual manera, te pido, Señor, por, por esta otra, Margarita Rodríguez. Amén. Para que pueda ver mejor, yo te pido, Señor, por su vista. Yo te pido, Dios, que pongas tu mano de poder en el nombre que es sobre todo nombre. Gracias a, a, cada, a cada oyente y no deje de llamar para su donación aquí al Canal 38. Que Dios lo bendiga.